Hola amiguito, ¿cómo estás? En esta sesión número 13 te invito a un desafío lector. Recuerda que es tiempo de leer en la página 109 de nuestro libro de español, Lengua Materna, tercer grado de primaria. Estamos en el bloque número 2, secuencia número 6. El tema de esta sesión número 13 se titula El origen de mi comunidad. Punto número 1. Comenten historias, leyendas o anécdotas que conozcan de su comunidad. Pidan a su maestro que lea en voz alta un texto sobre el origen de una comunidad o un acontecimiento relevante de ella. Una opción puede ser el Paricutín de Herminio Almendros, que se encuentra en la siguiente dirección electrónica. Inciso A. Imagínense a los personajes, lugares y lo que pasa en la historia conforme su maestro realiza la lectura. Inciso B. Comenten qué habrían hecho si hubieran estado ahí y a quién le contarían lo que pasaba. Nos vamos al punto número 3. Platiquen lo que saben sobre el origen de su comunidad. Inciso A. ¿Quiénes fueron sus fundadores? Inciso B. ¿Cómo llegaron ahí? Inciso C. ¿Cómo era su forma de vida? Inciso D. ¿Cuáles eran sus principales actividades? Y inciso E. ¿Existe algún suceso relevante que haya pasado en la historia de la comunidad? Punto número 4. Escriban una historia sobre su comunidad a partir de lo que respondieron. Punto número 5. Compartan su escrito y platiquen acerca de dónde o con quién pueden encontrar más datos sobre el origen de su comunidad y qué podrían hacer con esa información para difundirla. Les mando un gran saludo, amigos. Espero que este material, estos videos les sirvan y recuerden visitar los enlaces de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito y el programa Aprende en Casa para que sigan aprendiendo y enriquezcan sus conocimientos. Muchas, muchas gracias.